los flamantes egresados hará uso de la palabra el licenciado de la Administración, mención magna cum laude, Gastón Javier Monopoli. Señor secretario académico, autoridades de la facultad, miembros del cuerpo docente, compañeros de graduación, familiares y amigos. Buenas tardes a todos. Primero, quisiera agradecer profundamente la posibilidad de expresar estas palabras ante nuestros directivos, familiares y colegas. Es para mí un honor hablar en nombre de todos aquellos quienes hoy recibimos nuestro tan ansiado diploma y espero estar a la altura de las circunstancias. Este día vivimos uno de los momentos más importantes de nuestras vidas. El momento en el que finalmente nos convertimos en profesionales. Años de estudio, sacrificio, esfuerzos y desafíos resultaron en esto, nuestro diploma de grado. Estoy seguro de que en este instante miles de recuerdos y vivencias pasan por la mente de todos los graduados. Imposible olvidar aquel primer año del cursado. Muchas personas, diferentes historias, diferentes intereses, pero varias cosas en común. Expectativas, sueños y el objetivo de convertirnos en profesionales. Los desafíos eran cada vez mayores, exigían de nosotros cada vez mayor esfuerzo, mayor compromiso y más perseverancia. Así los años fueron pasando, otras personas aparecían, nuevos amigos se arrimaban y otros elegían caminos diferentes. Pero la vista seguía puesta en aquel ansiado objetivo. Hoy cerramos una etapa de nuestras vidas, pero una nueva se abre frente a nosotros. Ya no seremos estudiantes de contador o de administración o de cualquier otra carrera, seremos estudiantes permanentes de la vida. Se equivocan aquellos que al aprobar su última materia dicen, se terminó, ya soy un profesional y no un estudiante. Todos somos estudiantes, pero también todos somos maestros, ya que siempre hay algo que aprender y algo que enseñar. Y lo más importante es llevarse lo valioso de cada una de las experiencias que nos toquen vivir. Por supuesto, en este camino no hemos estado solos. La participación y las acciones de muchas personas hicieron posible que hoy podamos recibir este título. Por ello, este especial agradecimiento. A las autoridades, cuerpo docente y equipo de ayudantes, quienes con su propio esfuerzo y compromiso hicieron posible este día. Son esas personas que no solo nos enseñaron cuestiones académicas, sino que también nos dieron las herramientas necesarias para enfrentar la vida que nos esperaba detrás de las puertas del aula, formándonos como profesionales, pero también como personas íntegras. Agradecemos también a los compañeros que ya se han graduado, los que nos graduamos hoy, y también a los que aún deben transitar el último trecho de este recorrido. Todos han contribuido para que estemos aquí, brindando el apoyo en el día a día de la cursada, explicando temas adicionales a las clases o simplemente haciendo preguntas. Fueron nuestro pilar dentro de la facultad. No debemos dejar de agradecer a los familiares y amigos quienes nos han acompañado durante todo el trayecto. Esas personas incondicionales que nos dieron su apoyo en los momentos difíciles y que nos felicitaron y abrazaron cuando todo salía bien. Estoy seguro que sin su compañía muchos no estaríamos aquí en este instante. Aprovecho esta mención para brindar el más cálido agradecimiento a mi papá, mi mamá, mi hermano y mi novia, quienes hoy me acompañan. Ellos fueron, son y serán los pilares fundamentales para seguir siempre adelante, pensando en positivo y aprendiendo a sobrellevar las adversidades. Y una última reflexión. Como alguna vez escribió un cantautor catalán que seguro todos conocemos, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nuestro destino no está escrito, sino que lo creamos permanentemente, con cada decisión, con cada paso. Hagamos de este mundo un lugar mejor para el futuro. Actuemos de acuerdo a los valores que nos han inculcado en la vida y particularmente aquí en la facultad. Seamos honestos, responsables y respetuosos, y estoy seguro que así lograremos ser felices. Felicitaciones a los graduados y gracias por todo. Hemos escuchado a la licenciada de la Administración de Mención Magna Cum Laude, Gastón Javier Monopoli. A continuación, hará uso de la palabra el señor secretario académico, profesor doctor José Luis Franza. Buenas tardes a todos, señor secretario de graduados y director de la Escuela de Estudios Posgrados, señores representantes del Plato de Graduados, profesores, amigos que nos acompañan en cada uno de estos eventos, graduados, ya próximos a recibir vuestro diploma. Señoras, señores, voy a aprovechar algunas palabras que dijo el compañero de ustedes hace un instante, ¿no? ¿Qué momento significativo que representa este para todos ustedes? Bueno, yo quiero decirles
que para nosotros también es un gran momento y es un momento sumamente significativo. Porque sucede que él lo describió muy bien. Dan una materia, dan la otra, se gradúan, intentan alcanzar el objetivo, el tiempo va pasando y los ciclos se van cumpliendo. Y miren ustedes cómo se cumplirán los ciclos que no hace tanto tiempo, o sí, tal vez sí, hace bastante tiempo, que en algún momento de la historia nosotros hemos estado sentados, no físicamente en este lugar, pero sí en otro lugar, esperando que nos entreguen el mismo diploma de grado, que dice las mismas cosas, con otras firmas y con otro nombre simplemente. Y ha pasado el tiempo, y han pasado generaciones, y han pasado promociones, y lo que ocurre simplemente es que los ciclos siguen avanzando aún a pesar nuestro. Y hoy hay una nueva promoción que está esperando ansiosamente recibir el diploma, como la va a ver dentro de un par de semanas o dentro de unos días más. Y en esos ciclos que se van dando y que la vida nos va proponiendo permanentemente, es bueno poder participar. Y a nosotros hoy, como autoridades de la casa, que nos ha tocado circunstancialmente estar al frente, podemos participar de este ciclo. Podemos vivir este momento junto con ustedes. Este momento tan importante para todos ustedes y para todos los que hoy los acompañan. La sala llena y algunos de ustedes parados significa de alguna forma esto. Nadie viene a llenar una sala un rato largo antes y viene a permanecer parado un buen rato simplemente para ver lo que pasa. Si están y han hecho todo el procedimiento y permanecen parados algunos de ustedes, es porque realmente les interesa. Yo creo que hacen muy bien el que les interese. Este es, sin duda, para todos ustedes y para todos los que hoy estamos acá y por diferentes circunstancias, un gran momento, un momento significativo que seguramente no habrán de olvidar. Y forma parte, insisto, de estos ciclos permanentes, estos inicios y fines que se van dando en la vida. Fines para que nuevamente aparezca un inicio y así sucesivamente. Es cierto lo que decía también el compañero de ustedes, no se terminó nada. En realidad, uno siempre recién empieza. Cada vez que inicia algo, aunque recién haya terminado, recién empieza. Simplemente cambia de estatus. El estatus formal es probablemente lo que cambie, pero no cambia lo esencial. Lo esencial nunca cambia. Entonces, por ahí ustedes van a seguir siendo estudiantes. Y de hecho, será muy bueno que lo hagan para no quedarse, para seguir avanzando. Pero sí han culminado una etapa, y esa etapa es la etapa de estudio de grado. El estudio de grado ha finalizado para ustedes. Y por más que hagan otra carrera el día de mañana, inicien otra carrera, la esencia del estudiante de grado ya ha finalizado. Esa primera semana, o ese primer mes, o ese primer año, donde uno es estudiante nuevo, estudiante recién llegado, ya no se vuelve a vivir, por más que uno haga otra carrera. Es una instancia que ya ha pasado. Esa instancia, ustedes, en este momento, simbólicamente, porque ya hace un rato que han dado la última materia, lo están dejando atrás y ya dejan de ser estudiantes de esas características. Y esto realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros también estamos muy contentos por poder compartir con ustedes en este salón, en este edificio, este momento tan importante. Pensemos que hace un año y algo esto no existía y aquí había una playa de estacionamiento y las juras hacíamos en un salón un poco más chico y no tan cómodo. Sin embargo, después de un periodo en el cual la facultad ha intentado avanzar en diferentes sentidos, hoy hemos logrado tener 10.700 metros cuadrados en este edificio nuevo que todos de alguna forma compartimos y que todos, sobre el cual todos estamos muy satisfechos. Como todos ustedes ya hace un rato largo que están en la facultad, no ignoran que acá había una playa de estacionamiento. Hoy nos mojaríamos porque afuera en este momento están cayendo las primeras gotas. Lo cierto es que ni ustedes ni nosotros nos podíamos imaginar cuando transitábamos por este lugar al aire libre que íbamos a estar entregando diplomas de grado, algo tan importante en este lugar, en este edificio, que de alguna forma muestra que la universidad pública puede avanzar, de hecho avanza y lo hace siempre en el buen sentido. Quiero decirles que ustedes, dejando la vida del estudiante de grado, también dejan algunas cosas, también se llevan otras. Una de las cosas que dejan, y que es muy linda, es muy, muy pintoresca, y que después uno la recuerda con los años, uno después de muchos años recuerda y dice, bueno, yo hacía tal cosa, hacía tal otra, son las cábalas, ¿no? Es decir, a mí me parece que los estudiantes de todas las épocas, a todos nos ha pasado lo mismo, parece que no alcanza con estudiar. Está bien, estudiar está bien, por las dudas hay que estudiar, pero habrá que hacer alguna otra cosa más de esas que realmente son las que nos permiten ir a probar la materia.
¿Por qué nos habrá de tocar un examen donde sabemos todos los temas? ¿Por qué nos tocó el otro tema? Y pues, la cabra nuestra funcionó. ¿Por qué otra cosa podría pasar por eso? Bueno, lamentablemente esas cabras de estudiante de grado, de estudiante típico universitario, ustedes las están dejando y pasarán a otras. Yo lo que les digo siempre a los que me toca, con los que me toca hablar en esta instancia de jura, es que no habían terminado el acto y como parte de la recorrida y de las fotos que ustedes se sacan y del momento que viven, porque no se van enseguida, vayan en dirección a la Avenida Córdoba, enfrenten las puertas de entrada principal de la Avenida Córdoba, hay tres puertas, enfrenten la puerta del medio y con decisión, con energía, con fuerza y sin dudarlo, irrumpan por ella con el diploma en la mano y verán ustedes que no habrá ni hechizo ni maleficio que les caiga encima, ni hoy ni por el resto de los siglos, se lo puedo asegurar. Eso sí, los compañeros que todavía no han dado la última materia y hoy los acompañan, sería bueno que vayan por la puerta de los costados. No vaya a ser cosa que tengamos un disgusto y no nos responsabilizamos, por supuesto. Bueno, dejan las cábalas, se llevan el número registro, maravilloso número, es el más lindo de los números de todo lo que nos ha tocado ver. Uno se olvida algunas cosas que aprendió en la facultad, algunos conceptos, no se olvida nunca el número registro, lo lleva tatuado en el alma, como fiel compañero de todas las dichas y desdichas que nos ha tocado vivir. La vida del estudiante de ciencias económicas de todas las épocas, por lo menos de lo que yo recuerdo, creo que antes también, sin número de registro, poca cosa hubiese sido. Es más, uno no hubiese llegado a ningún lado. Bueno, si lo llevan, es de ustedes. Creo que ya nadie más tendrá ese número, sino cada uno de ustedes se puede individual. Así que también lo pueden conservar. Y además se llevan, y esto dicho en un tono menos festivo, pero creo que es muy importante también, se llevan el respaldo de la Universidad de Buenos Aires. Todos ustedes y todos nosotros pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires. Y pertenecemos en forma irrenunciable, no se puede cambiar esto. Es parte de la historia, hemos pasado por acá y en algún registro figura nuestro nombre. En los diplomas figurarán los nombres de ustedes. Somos parte integrante de esta institución. Y esta institución, la que a todos nos cobija, la Universidad de Buenos Aires, es una institución casi bicentenaria. Cumplió 191 años hace un par de meses, está muy próxima a cumplir los 200 años. Es una institución preexistente a la nación. Antes que existiera la nación como tal, antes que existiera, ya existía la Universidad de Buenos Aires. En medio de una situación absolutamente incierta, lo que eran las Provincias Unidas de Río de la Plata todavía peleaban por la independencia, había batallas por la independencia, nos peleábamos adentro, nos peleábamos afuera. Lo que era Buenos Aires no era más que una aldea sin luz, sin agua corriente, sin gas, sin servicios sanitarios, sin nada. Era solamente una gran aldea. No había absolutamente nada. Lo que sí había era un grupo de personas que, muy convencidas de sus ideas, sostenían que para crecer como nación la educación era primordial. Y ahí surgió la Universidad de Buenos Aires, el 12 de agosto de 1821. Mientras lo que iba a ser la futura nación seguía desangrándose en luchas internas y externas. La guerra con el Brasil, la guerra con la Triple Alianza, los federales y los unitarios, Buenos Aires y el interior, todo se hacía a los sablazos. Así creció la Argentina. En el medio de eso ya existía la Universidad de Buenos Aires. Semejante institución, tamaña institución, que ha sobrevivido a los inconvenientes de la organización de un país que parecía no querer terminar de reconocer su destino en el siglo XIX, que el siglo XX fue la que permitió salir al mundo con nombres ilustres por ser premios Nobel, el premio internacional tal vez más destacado y que todo el mundo conoce, y que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Esta institución de la cual podríamos hablar durante toda una tarde, nada más y nada menos que porque está a punto de cumplir 200 años y su historia es frondosa. Bueno, a esta institución pertenecemos todos nosotros. De esta institución ustedes se llevan el enorme respaldo que necesitan cuando ustedes deban desempeñarse como profesionales. A partir de este momento, cuando ustedes deban actuar, deban decidir, planificar, pensar y ejecutar como profesionales, se preguntarán,
¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo van a hacer a partir de criterios propios, lo van a hacer a partir de las herramientas que la Facultad de Ciencias Económicas les dio a lo largo de estos años, y lo van a hacer además porque cuentan con este enorme y maravilloso respaldo que es el de la Universidad de Buenos Aires, a la cual, insisto, todos pertenecemos y de lo cual nunca debemos olvidar, porque en definitiva hemos recibido una universidad y nuestra responsabilidad es ver si logramos que esta universidad por lo menos se mantenga en las mismas condiciones que la hemos recibido, porque en definitiva las instituciones no son otra cosa que lo que de ellas hagan las personas que la componen. La universidad será lo que nosotros hagamos de ella. Por lo tanto, es muy importante recordarlo y es algo que me parece muy bueno tener siempre presente. Todos nosotros somos nada más y nada menos que la Universidad de Buenos Aires, institución, digo, señera y fundadora de la argentinidad. Quiero decirles, además, que cuando ustedes presten juramento, en unos minutos, en unos instantes más, lo harán utilizando para ello la fórmula que han elegido en términos de las convicciones, de las ideas, de las creencias que ustedes tienen. Esa fórmula de carácter general dice mucho en sí misma. Tal vez alguna de las cosas que no diga, pero que sí tenga implícita, y es bueno advertirlo, y es bueno saberlo, es que en el momento de prestar juramento, ustedes lo que están haciendo es comprometiéndose con ustedes mismos. Y están comprometiéndose también con todos aquellos que están esperando que no los defrauden. Y digo algo que me parece muy importante y que vale la pena reiterarlo, y que tal vez uno lo aprende en la profesión, o lo aprende con la vida, o lo aprende con el paso de los años, y tal vez vuelvo a repetirlo en algún momento, por ejemplo en esto. Nuestras profesiones, las características que hacen nuestras profesiones, parecieran indicar que son profesiones de hacer. Lo nuestro es de hacer. Sin embargo, yo quiero decirles a ustedes que nuestras profesiones, además de ser de hacer, también son de decir y también son de escuchar. Y yo diría fundamentalmente son de escuchar. Y cuando digo escuchar me refiero al acto que tiene que ver con la interacción entre seres humanos. Porque la tecnología es tanto lo que ha avanzado, que una vez pierde noción y pierde distancia de cómo son realmente las cosas. Todo ha cambiado y todo cambia vertiginosamente. Hoy se puede hablar sin escuchar la voz de alguien. Hoy se puede hablar de muchas maneras diferentes, pero escuchar es un acto estrictamente humano. Implica prestar atención a los sonidos, pero implica prestar atención también a lo que el otro nos quiere decir de otras maneras diferentes, con los gestos, con las expresiones, con los ademanes, inclusive digo hasta con los silencios. Es muy importante. Y ustedes, en el desarrollo profesional, cuando les toque desempeñarse profesionalmente, seguramente tendrán que tomar decisiones. Tendrán que generar, definir y orientar determinados cursos de acción. ¿Cómo harán eso? Bueno, tratarán de armar un cuadro de situación, un diagnóstico. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué pasa hoy acá? Si no, no puedo saber hacia dónde voy a ir. Bueno, ¿cómo van a hacer eso? Leerán informes, buscarán información de diferentes lugares y por diferentes mecanismos. Pero hay algo muy importante. Deberán identificar a la persona que tienen que escuchar. Y esa persona a la que van a escuchar es la que tiene mucho para decirles. Y tal vez no esté escrito en ningún lugar. Y tal vez no esté colgado de ninguna página de internet. Y además de todo eso, y aquí viene lo realmente importante, esa persona es la que confió en ustedes. Y esa persona es la que está esperando que ustedes la escuchen. Yo les digo, en la vida en general es muy bueno escuchar. Es un extraordinario ejercicio. Bueno para el que escucha y muy bueno para el que es escuchado. Porque en definitiva, ¿a quién no le gusta sentirse escuchado? ¿A quién no le gusta que le presten atención cuando expresa ciertos y determinados conceptos? En la vida, a todos, a cualquiera de nosotros. Bueno, la profesión es tanto o más importante, porque ustedes van a lograr dos cosas. Primero, la confianza de quien ha confiado en ustedes. Y segundo, la obtención de determinados elementos que les van a servir a la hora del ejercicio profesional que no obtendrían de otra forma. Entonces piensen que nuestras profesiones, las profesiones que tienen que ver con las carreras que se desarrollan en ciencias económicas, son de hacer, de decir y fundamentalmente de escuchar. Me gustaría que esto pueda ser, si ustedes quieren, un pequeño consejo a darles en el último momento y como condición previa a entregar ese diploma que ustedes tanto están esperando y que enseguida les puedo asegurar que se los vamos a entregar. Este momento,
este momento, digo sí, de entrega del diploma, representa una nueva instancia, representa, como decía antes, estos ciclos que nos tocan en el ir y venir. Y todos estos tiempos que nos tocan vivir tienen que ver con la clausura de determinados ciclos y la apertura de otros nuevos. Es un permanente ir y venir en la vida, puertas que se cierran y puertas que se abren en forma casi permanente. Esas puertas que se cierran y que clausuran una instancia, clausuran un momento, y que a veces se pueden volver a abrir, y otras muchas veces ya no, ya nunca más. Y nos dejan el sabor que nos dejen. A veces de satisfacción por haber alcanzado un objetivo, de alegría por haber transitado un camino que era el deseado, o de insatisfacción, de tristeza o de desasosiego por haber dejado atrás una situación difícil, un camino hostil. A cambio de eso hay puertas que se abren. Esas puertas que se abren muestran delante de sí un camino a recorrer siempre plagado de incertidumbres. Nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Muchas veces ese camino que visualizamos, aún plagado de incertidumbre, no nos agrada, no nos gusta, nos parece que no es el camino que nosotros debemos transitar. Y otras veces, como en este caso, es un camino que, insisto, aún lleno de incertidumbres, se le presenta a ustedes como un desafío, como un verdadero camino a recorrer, sabiendo que cada cosa que hagan va a ser un paso adelante en ese camino para ir alcanzando un objetivo y otro más, y para ir cumpliendo un ciclo y otro más. En definitiva, estas instancias y estas puertas que se abren y que se cierran, insisto, una vez más, se van dando en determinados ciclos. Han estudiado y se han formado para ser profesionales. No se pueden intercambiar las etapas. No se puede trabajar profesionalmente y después estudiar. Se puede estudiar y después ser profesional y seguir estudiando, pero no al revés. Del mismo modo que no se puede cosechar si antes no se siembra. Nadie actúa si antes no ensayó, y así sucesivamente. Cada uno de esos tiempos son los tiempos que nos tocan vivir y que cada uno sabrá aprovecharlos de la mejor manera posible. Yo quiero decirles, para ir terminando ya, que en medio de esos tiempos hay otros tiempos que corren, y muchos de esos tienen que ver con circunstancias importantes y significativas. Y por ejemplo, hay uno de esos tiempos que es el tiempo de agradecimiento. El agradecimiento tiene una enorme significación cuando el ser humano lo reconoce como tal y realmente está convencido de que lo que ha hecho, lo ha hecho porque alguien más hizo algo para que uno lo pudiera hacer. Cuando uno llega a un lugar determinado, sabe que ha llegado porque ha contado con la anuencia, con el auxilio, con la quiesencia, ha contado con la colaboración de alguien más. Y todos los alguien más, seguramente, en este caso particular, son los que nos acompañan esta línea naranja hacia atrás y que han venido hoy a ver esta entrega de diplomas. Son los que sienten profunda y sinceramente este acto, tal vez más que nadie, porque son los que más emocionan y son los que más han luchado, a veces en silencio, para llegar a este momento. Muchas veces en la vida, y a medida que pasan los años uno se da cuenta que esto es así, uno dice, no va más, hasta acá llegué, no sigo más, no se puede más. Y cuando eso pasa, si uno tiene la suerte de encontrar una mano amiga, una mano incondicionalmente extendida, es la que nos permite que nos levanten y poder reintentarlo. Yo lo que digo es que si hoy vamos a entregar los diplomas es porque hay un gran mérito de todos los que están sentados acá para recibirlos. Seguramente habrá un mérito de la institución y de aquellos que integramos la institución. Y seguramente, estoy convencido, hay un enorme mérito de todos aquellos familiares, el padre y la madre, como nombró el compañero, la novia o el hermano, que en algún momento estuvieron mostrando preocupación, haciendo ver que efectivamente les importaba. ¿Cuándo te dan la nota? Bueno, ya te dije que la semana que viene, y no se acuerdan ni el nombre de la materia. ¿Y saben por qué? Porque los nombres de la materia son difíciles. Pero no importa eso. Lo que importa es que ustedes saben que hay alguien cerca que se está preocupando. Y ahí está la mano incondicionalmente extendida. Por eso me parece muy importante poder destacarlo, y por eso me parece muy importante que todos ustedes estén hoy acá en este salón participando de este evento que, insisto, es un gran momento para todos. Así que este acto, sencillo acto, estas palabras y este momento también es de todos ustedes, los parientes, amigos, familiares y todos los afectos que han contribuido aún inadvertidamente a que este acto se lleve a cabo y ustedes puedan retirar hoy, aquí y ahora, sus diplomas. Quiero decirles entonces
a todos los que nos acompañan, que lleven este momento único e irrepetible, como tantos momentos de la vida, en la mente y en el corazón por mucho tiempo, porque realmente es muy valioso y es muy significativo. Y además, y aprovechando esta finalización, quiero decirles a todos ustedes, a los que hoy nos acompañan, que deseamos brindarles una afectuosa y cálida bienvenida a todos ustedes a nuestra casa, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias y será hasta luego. Hemos escuchado el mensaje del señor secretario académico, profesor rector, José Luis Aranza. Y a continuación será él mismo el encargado de leer cada una de las fórmulas que han sido elegidas por ustedes. Por lo tanto, les solicitamos a quienes han de prestar juramento por la primera de las fórmulas que se pongan de pie. Grado 2. Juráis por Dios nuestro Señor y sobre estos santos evangelios, la patria y el bienestar de la humanidad y los derechos humanos. Arreglar vuestra conducta a los dictados del bien y de las leyes. Dedicar con empeño patriótico vuestros esfuerzos al engrandecimiento de la nación. Poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de vuestros semejantes los conocimientos de vuestra profesión, de vuestro arte o de vuestra ciencia. Si así no lo hiciereis, Dios, la patria y la humanidad os lo demandan. Acompañada de la entrega de los diplomas al señor secretario académico, el profesor doctor Catalino Núñez. En primer lugar, en esta oportunidad recibirá su diploma de doctor de la Universidad de Buenos Aires, área administración, Miguel Ángel Vicente. Entrega la profesora de Medicina, María Teresa Castarín. Recibirán sus diplomas egresados licenciados en Economía. Carlos Andrés Cardoso Benítez. Juan Marcelo de Miguel. Mención magna con laude, Lorena Giorgio. A continuación, reciben sus diplomas licenciados en Administración. Cecilia Verónica Acherri. Andrés Mario Beret. Agustín María Durán. Emiliano Ángel Panelli. Ferrero. Ana Belén Gómez. Gisela Vanessa Menillo. Tomás Montemerlo. Federico Luis Quinteros. A
continuación reciben sus diplomas contadores públicos. Jacqueline Débora Basso. Anabela Eleonora Victoria Bermúdez. Pablo Javier Clavira. Ramiro Sebastián Correa. María Cecilia Costa. María Jimena Ferrando. Germán Alejandro Gardiel. Matías Alejandro Gómez. Germán Gastón Honecker. Bárbara Pamela Isola. Verónica Romina Lea. Sandra Verónica Sánchez. Juan Pablo Banzini. Mención magna cum laude, Ruth Daniela Virche. Les damos un fuerte aplauso a todos los que han estado aquí en esto con la parte de la vida de ellos. Felicitaciones a todos ustedes. Invitamos a ponerse de pie a quienes han de prestar juramento por la segunda de las fórmulas. En economía. Mención magna cum laude, Jorge Alan Acosta. Mención cum laude, Miriam Bozano. Pablo Nicolás Cumano. Nicolás Gili. A continuación, reciben sus diplomas licenciados en Administración. Cecilia Mabel Alcaraz.
Benigno Hernández. Mariana Soledad Estreo entrega al profesor Juan Quiroga Candiano. Martín Ferreira. Vanessa Damiana García. Martín Jesús Lombardo. Stella Maris Pérez González. Isaías Cristian Rocha Huitzón. Pedro Guillermo San Martín. Marcelo Roberto Scocco. Romina Laura Becchio. Recibirán a continuación sus diplomas egresados contadores públicos. Luciana Batuca. Rodrigo Nicolás Marilaro. Mención cum laude, Carlos Alberto Bernal. Marcelo Antonio Calagosi. Juan Chacar. Martín Mielniki. Ana Florencia Cortás. Valeria Paola Gersini. Daniel Cruz. Julieta Patricia Comisino. María Victoria Fabricio. Leonardo Ángel Pellegrini. Ana María Fernández Lavia. Ezequiel Nicolás Ocolo.
Marcela Solange Guevara. Denise La Pasatel. Federico Román Leanza. Silvina Valeria Lombardo. Silvina Alicia Martínez Tripián. Daniel Eugenio Medina. Ariel Nicolás Niglia. María Antonella Pantaloto, que entrega la contadora a la señora Rosa Claudia Pantaloto. Leandro Carlos Perrella. Julieta Alicia Porfiri. Mención magna con laude, Matías Nahuel Ramos. Mención magna con laude, Héctor Damián Salcedo Mendoza. Juan Pablo Simón. Augusto Tine y entrega el doctor Alberto Alberto Ponce. María Elena Traina. Grisel Alejandra Vigo. Dejamos un fuerte aplauso también a todos los de la familia. Y a continuación también invitamos a poder celebrar que les han de prestar juramento por la tercera de las fórmulas. Muy bien. Graduados, juráis por Dios, la patria y el bienestar de la humanidad y los derechos humanos, arreglar vuestra conducta a los dictados del bien y de las leyes, dedicar con empeño patriótico vuestros esfuerzos al engrandecimiento de la nación, poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de vuestros semejantes los conocimientos de vuestra profesión, de vuestro arte o de vuestra ciencia. Sí. Si así no lo hiciereis, Dios, la patria y la humanidad os lo demanda. Señor secretario académico, los profesores Núñez y Conde. En primer lugar, recibirán sus diplomas egresados licenciados en economía. Belén Alonso Robles. ¡Oh!
Mención magna cum laude, María Carla López Silva. Juan Ignacio Zavala. A continuación, reciben sus diplomas, licenciados en Administración. Rodrigo Daniel Altamirano. Mariela Belmonte entrega a su padre, el señor Ricardo Belmonte. Analía Noemí Coronel. Elizabeth Daniela de Vía. Melina Julieta Dato entrega al profesor Catalina Núñez. Sofía María del Ciopo. Gonzalo Nicolás Fernández. Juan Manuel García. María Florencia Madayo. Mención magna cum laude, Gastón Javier Bonacoli, entrega a la señora Diana Chumán. José Luis Mosquera. Lucrecia María Negro. Laura Antonella Puebla. Mención cum laude, María Trinidad Reyes. Recibirán a continuación sus diplomas, egresados contadores públicos. Mención magna cum laude, Milagros Alemano, entrega a su madre, la señora María Estela Pazoña. Fernando Almirón. Adrián Aníbal Arario Meme. Ezequiel Jorge Ares. Mención cum laude, Lucía Armendáriz. Verónica Dayana Barrios.
Janina Verónica Botironi. María Virginia Bouza. Mención cum laude, Romina Ana Casera. Marisa Inés Chaparro. María Julieta Eleno. Diego Guillermo Echeverri. Daniela Fernández. Flavio Oscar Ferrara. Enzo Mario Alejandro Ferraro. Soledad Judith García Gordos. Andrea Lorena Gómez. Pablo Mariano Gómez. Jimena Yamila González. Mención cum laude, Mateo Sebastián González Toro. Evelina Hurtado. Mariana La Rufa, entrega su madre a la señora Silvia Cristina Pellín. Luciana Florencia de Lima. Hernán Alejandro López Camilo. Natalia Soledad López. Rodrigo Daniel Maquilla. Noelia Carla Mondrí. María Noelia Nis. Erika Romina Oral. Gisela Edelvina Rivero.
Emilio Martín Rodríguez Flores, quien ha citado el profesor Emilio Rodríguez Flores. Emilio Nicolás Serravalle entrega su abuelo a la señora Olivia Lima. Santiago Alejandro Solerno entrega a su abuelo, el señor José Carutonda. Débora Romina Startman. Nicolás Terepensky. Lucas Javier Vidal. Luciano Semonín. Damos un fuerte aplauso también a los de la Fórmula 9-3. Sinceras felicitaciones para todos ustedes. Y de esta manera finaliza el acto de donación de brazos. La Facultad de Ciencias Económicas agradece a todos por su presencia. Vamos a poner todos de pie y muy agradecidos de sus diplomas. Levántelos muy en alto y reciban este fuerte aplauso.